Pues en Peribán de Ramos, un municipio pues situado cerca de la zona de, vamos a decir, Uruapan, por ahí por Tierra Caliente, es un municipio bastante grande, está cerca de Los Reyes, cerca de Tancítaro, ya pegadito, casi, 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 en Los Reyes. Es una zona donde se encuentra ya tocando Tierra Caliente y la meseta Purépecha. Hubo un operativo donde aseguraron, fíjense nomás, 1064 cartuchos y armas de fuego, cargadores y artefactos explosivos. Según la información de La Voz de Michoacán, como resultado de supuestas acciones para combatir la comisión de ilícitos en ese municipio, la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, la llamada Guardia Nacional y pues, por ahí dicen que la Fiscalía, pues aseguraron 1.064 cartuchos útiles, 4 fusiles, 38 cargadores, 7 artefactos explosivos y un vehículo con reporte de robo. Esto fue en la localidad de Gildardo Magaña. Personal de la Policía de Michoacán, Ejército y la Guardia, pues, ubicó 3 unidades cuyos ocupantes, al notar la presencia del personal, realizaron disparos de arma de fuego contra los uniformados sin que se registraran lesionados, mismos que repelieron la agresión iniciándose una persecución. Tras estas labores, los agentes policiales y castrenses localizaron una camioneta aparentemente abandonada de una marca conocida con reporte de robo, 4 fusiles calibre 7.62 por 39, cartuchos, cargadores y artefactos explosivos de fabricación casera, lo cual fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para realizar las actuaciones respectivas. En la zona se mantienen un despliegue de acciones operativas para preservar el orden y tranquilidad, entre comillas, de la población, así como dar con los, perdón, con los responsables. Pues parece ser que eran gente de los Viagras o Carteles Unidos los que andaban por esa zona. Parece, no han confirmado. También dicen que por ahí se encuentra gente del Cartel Jalisco, pero es una zona donde también se dice que hay gente pues de los Viagras, por la cercanía con Tancítaro, con la sierra de Tancítaro, donde pues obviamente pues ahí está Nicolás Sierra Santana escondido, al parecer, ¿no? Dicen por ahí los rumores, que anda por allá el líder de este grupo delictivo narcoparamilitar, que hace mucho debió haber sido desarticulado y ahora lo están fortaleciendo más, sobre todo por el trasiego ilegal de aguacate y otras cosas. En fin, pues ahí lo tienen. Hay una persona que mencionó que la policía es mentirosa. Pues sí, hay veces que no les creemos, hay veces que decimos, bueno, parece ser que medio detienen, pero ese medio detienen no es suficiente, creo que necesitan algo más. Pero también podrían ser gente de los delincuentes que ya les están cayendo. Pero pues bueno, no sabemos, compas. En fin, ahí les dejo la información. Saludos, compas.